delicioso. ¡Delicioso! ¡Ay! Estoy en mi lugar favorito con muy buena compañía haciendo lo que más me gusta, cocinar. Y hoy vamos a hacer lo que más me gusta, salsas picantes. ¡Buenos días, mi chefito! Por doble tanda, ¿no? Oye. Por doble tanda, está caliente esta cocina. Pero diles por qué vamos a hacer salsas picantes hoy. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Salsa Picante, National Hot Sauce Day, ¿verdad? Uh-huh. Eso no se puede dejar de celebrar y les traemos variedad. Mira, varios pimientos que te traigo también para mencionarlos. Mira, tenemos el ají amarillo de Perú, tenemos chile ancho, chile de árbol allí de México, tenemos también unos pimientos, en la India se ven unos pimientos muy fuertes y vamos a hablar de eso, pero yo les quiero compartir la receta de un mango habanero sauce. Esto es una mezcla ahí medio Tex-Mex, ¿no? Porque le meten la frutica. Entonces eso se comienza así: cebolla, dos dientes de ajo, ahí sofreímos eso con el chile habanero, uno de los más picantes. Échale para que pique chile bien. Habanero. Yo les recomiendo, cuando pique esto, así luce el chile habanero, miren. Cuando pique esto utilicé guantes. Sí. Tienen que utilizar guantes, no solo por la higiene y todo lo del COVID, pero también porque cuando se pasan la mano después de picar un chile de esto, hombre, bueno, ahí te encargo. El cuello, todo se te hincha. Entonces, vamos a saltear esto aquí con un poquito de sal y pimienta. Eso es nada más como para que rompa ahí un poquito textura y sude. Y entonces vamos a ir mezclando en esta licuadora mango. Puede ser un mango o dos mangos, dependiendo del tamaño, picadito a la licuadora. Tenemos aquí un poquito de miel. Dos cucharadas, estoy utilizando yo dos cucharadas de miel. Tenemos también un poquito de comino, una cucharadita de comino, una cucharadita de jengibre en polvo. Y tenemos vinagre de arroz un poquito, o puede ser apple cider vinegar también, okay. Vinagre de sidra de manzana. Y con todo eso, con este sofrito que tenemos ahí, yo por el tiempo te tengo, mira, uno aquí, ya sofrito. Todo eso queda así, okay. La cebollita, el chile habanero, todo eso va para la licuadora. Y vamos a licuarlo. ¿Te atreves a probarlo? Yo lo voy a probar. Te traje chips, también traje una sopita, un arroz salteado para que le echemos también el picante, ¿no? Porque para eso es. Miren, licuamos. ¡Ay, qué sabroso! Y la textura de esa salsa, que ya te voy a dar para que la probemos. La textura de esa salsa, aunque no esté lista, mira, queda así. Ya está picando acá la, ya te la garganta, ¿verdad? No, es que cuando uno sofía chiles, ahí te encargo. Ese, si tú quieres probar este, lo pruebo yo. Yo lo pruebo, claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Pues si yo soy mexicana, mucha honra, ¿por qué no? A ver, ponlo ahí. Un totopito, aquí te lo dejo. A ver. Ahí, un totopito. Tú me dices cómo está eso, si se siente el mango o no. Oye, qué buena. Bueno. Muy buena. Los burritos, los tacos, todo eso. Te voy a decir una cosa, ¿sabes a qué sabe? No, es que es en serio, ya ves que en México tenemos como dulcecitos con chile. A eso sabe, está deliciosa. Me encantó, te la voy a copiar. A ver si tú sabes de dónde es el chile más picante del mundo. Y no creo que vayas a acertar. ¿Sabes que ya había leído eso y no es en México? Hubiera pensado que era en México, pero no. Ni en India. Y hay una escala que se llama escala de Scoville, que de verdad es una escala que te mide el picor de los chiles. Es en una isla en el Caribe, ¿no? No, se llama Carolina Pepper. De Sur Carolina, de Estados Unidos. Ah, ya sé. Durísimo ese chile. Ándale, bueno, ¿va? Está bueno, buenísima. Les menciono por tiempo nada más otras que les tenía una recetica que es muy, muy, muy conocida, la sriracha sauce. Y eso lleva, es esta rojita que está aquí, chile tailandés, un poquito también de vinagre, tres cucharaditas de azúcar, dos o tres chalots, chayotes, y cuatro dientes de ajo. No, chalotes, porque chayote es otra cosa. Chalotes, pues, ¿qué chayote? Chayote. Para nosotros, por eso me dio mucha risa. Es que yo a veces digo, mira, traigo las piernas como chayote, cuando no se depila. Piel de gallina. El chayote es como una verdura verde para nosotros. Ajá, sí, la chayota. Y tiene como un poquito, ese es el chayote, por eso te dije, ese es un... Eso es una pera. No, bueno, es una pera. Chalotes, que es como una cebolla morada, más o menos. Exacto. ¿Eh? Todo esto se mezcla en licuadora, eso sí no se sofríe, simplemente se licúa y queda una salsa roja así que usamos mucho en la cocina asiática. Eso se lo puedes echar a una sopita. Qué rico, mi chef. Un arrocito mezclado. Así lo utilizamos nosotros los latinos, pues. Oye, estoy fascinada. No saben qué cosa tan deliciosa esa salsa que acabas de hacer de mango. No, cuando me la mencionaste dije, como una salsa con mango. Está espectacular. Facilita. Deliciosa. Y ya está buena. Sí pega, ¿no? Sí. El habanero. Me encantó. Oye, entonces, ¿quién quiere probar? ¿Te animas a probar o no? No, ahora nadie se atreve. Ándale, tan claro guapo que sí. Se veían ahorita. Bueno, gracias, mi chef Jesus.